conozco las razones, no me acuerdo. No vamos a adelantar el pronunciamiento, aunque me la pregunten de todas las maneras posibles. ¿Es cierto que vos incluso llegaste a frenar a algunos dirigentes de otros sectores que querían irse a todos para evitar alguna confrontación? No me acuerdo. ¿No te acordás o no querés acordarte? No me acuerdo. Pero te acordás bien del nombre de las personas que saludás en el interior. Tengo una laguna ahí. Tuviste la particularidad de integrar fórmula con la calle Herrera, con el padre, y con la calle Pou, el hijo. ¿Con quién te has sentido más cómodo de los dos? No lo voy a decir. ¿De qué valdría una opinión de estas características? ¿Qué le dijo Sturla? Es una conversación reservada que tengo con Sturla y lo respeto enormemente y prefiero tenerla reservada. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Nosotros tenemos contacto, no me acuerdo porque tenemos contacto muy frecuente con él. Creo que hasta la semana que viene hablamos sobre temas. La semana pasada. Perdón, la semana que viene. Estoy anticipando la llamada. ¿Y qué se han dicho? Nada relevante para comunicar. ¿Qué tendría que haber pasado para que usted no volviera a la primera línea? ¿Para que yo no volviera? Bueno, mire, la historia contrafactual es muy complicada, ¿no? Lo que no hubiera pasado es lo que no hubiera pasado, no lo sé. Hace unos días estuvo aquí el expresidente Sanguinetti y dijo que en sus gobiernos, por lo menos, se hizo todo lo que se pudo para encontrar a los desaparecidos. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, yo estoy en política desde el año 2000, en política al lado de adentro. Yo sí puedo decir lo que hizo Jorge Valle. Pero estoy preguntando por los colorados que es de su partido, a ver, ¿no? Yo le voy a decir una cosa con total franqueza. Estuvo acá el doctor Sanguinetti y le preguntaron eso. Uh-huh. Bueno, él se defiende 20 veces mejor que lo puedo defender yo. Así que tenga certeza. En eso... Yo le estoy preguntando su opinión. No, es que yo no sé qué se hizo. ¿De quién fue la responsabilidad de que demoraran presentarse la denuncia penal por lo de Gavazzo? No lo sé. Eso es un expediente que está en la justicia. Y yo creo que de ahí saldrá si hubieron omisiones, si hubieron retrasos. Está en la justicia, ¿no? La semana pasada sorprendió la ausencia del presidente en el entierro del exministro Menéndez. ¿Qué piensa de eso? No lo sabía. ¿Que no había ido? Pero ¿y ahora que lo sabe, que el presidente no fue, no le parece grave que no haya estado? No conozco las razones, no tengo todos los elementos, ¿verdad? Habría que preguntarle al presidente. La vicepresidenta dice que no se cruzó con ninguno. Bueno, no, por bueno. No. ¿Habrá caminado poco? No, yo no voy a opinar sobre eso. Yo solo transmito mi experiencia. Pasa octubre. Y usted sigue con otra la idea de la pelota de la casa del vecino. De la continuidad. Es reiterado. De la continuidad versus el cambio. Bueno, ahí los caminos parecen veremos, ir hacia un veremos, lugar solo. Veremos hoy, la verdad, hoy. Pero, si usted, pero a ver, si usted se manifiesta a favor del Frente Amplio, por ejemplo, iban a decir... Venía en septiembre y lo hablamos de vuelta. Pero quizás hay algún candidato del Frente Amplio con el que cree que podría llegar a conversar. No sabemos, nosotros no vamos adelante. No vamos a adelantar pronunciamiento aunque me la pregunten de todas las maneras posibles.